Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. ¿Amor a Dios o al dinero? Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 19 y el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué cambio que ha sucedido en este joven? Viene corriendo al principio para decirle al Señor, ¿qué hay que hacer? Y ahora Jesús le dice, mira, tienes que seguirme. Después de todo, tienes que seguirme. Y cuando uno sigue a Jesús, Él nos ayuda a renunciar a lo que poseemos. Él no quiere renunciar a lo material porque no ha permitido que Jesús entre en su mente. En Mateo capítulo 16 y el versículo 24, Jesús dijo estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Es decirle a nuestro Dios hoy, tómame para yo renunciar a lo que me impide que pueda reflejar tu carácter a todos los que me rodean. Y esto es tan importante en este caso de este joven. Porque al no tener a Jesús, no amaba a su prójimo. Porque no era capaz de darle al prójimo lo que a él le sobraba. Podía darle con facilidad. Pero en su mente estaba el amor a lo material. Y eso está en todos nosotros. Y por eso necesitamos cada día pedirle a nuestro Dios que nos ayude en esto. Y que fue una de las tentaciones hacia Jesús, el amor por lo material. ¿Recuerdan ustedes cuando en Mateo 4, 8 al 10, dice otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. La tentación también fue para Jesús, lo material. Y aquí es donde este joven se fue triste, porque lo material era lo que primaba en su mente. En Marcos capítulo 12 y el versículo 30, está ese resumen de la ley, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si este joven no amaba a Dios, ¿cómo puede renunciar a lo material para darle al prójimo? Imposible. Hoy necesitamos comprender que lo que hay en este mundo es pasajero. Que tenemos que tener el amor de Dios para renunciar a lo que es pasajero. En 1 Juan 2:16 dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Y todo eso va a pasar. Todo eso se va a acabar. Todo eso no proviene de Dios. Él mismo fue tentado por el diablo. Lo material tenemos que administrarlo. Pero no hacer de eso nuestra prioridad. Mateo 6:33 muestra la prioridad. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y lo demás es añadidura. Hoy la prioridad en este nuevo día es Dios, condúceme con tu bendición. Guíame para hacer tu voluntad. Bendíceme para ahora poder en mi trato hacia el prójimo, bendecirles, ayudarles y poder llegar a darles a cada uno de los que me rodean una imagen de ese Dios a quien sirvo. Servir es nuestro motivo principal. Existimos para servir a Dios y al prójimo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.